¡Concentrados! ¿Listos? ¡Tres, dos, uno! ¡Buen desafío este! ¡Buena batalla! ¡Buen reto para Tony García! Trabajar pensando en la victoria, pero también en la velocidad de Javier Cintrón, que ya está en la segunda plataforma. Fiel a su estilo, devorándose el circuito. Quiere sacar ventaja el equipo de los famosos. Ha logrado el empate en la pizarra. Ya están en la mitad del circuito. Imagínense ustedes la velocidad con la que van. Rastrera de agua para los dos. Y a trabajar con los esféricos. Un pilar fundamental en el equipo de los famosos en toda la quinta temporada, Javier Cintrón, el hombre de los puyos. Se le cayó el esférico a Andoni García y esto lo va a aprovechar Javier Cintrón. Ahora se les cae la pelota a Javier Cintrón en la rastrera de agua. Se van a emparejar. Están iguales en la rastrera de agua. ¡Vamos! Los detalles del circuito, de cada uno de los recorridos. Ahora están en la última plataforma. Derriba Javier, derriba Andoni. Y van a llegar a la orilla a toda velocidad. Llega al área de la puntería Javier Cintrón. También lo hace Andoni García. Lanza Javier. ¡Menos, menos! Vuelve a lanzar. Lanza el zurdo Andoni García. Lanzan los dos. Uno para Javier. Sigue lanzando Andoni. Tiene que sacar ese. Cayó en el segundo canasto. Estuvo cerca Javier del segundo. Lanza Javier. Se va un poco a la izquierda. Lanza Andoni. El primero para Andoni. Están iguales en este momento. Familia Exatlón, ustedes lo viven. Toda la emoción posible con esta batalla. 7-7 en la pizarra. Lanza Javier. Lanza Andoni. Otro para Andoni. Le faltan dos a Andoni. Le faltan tres a Javier. Uno en el primer canasto y dos en el segundo. Estuvo cerca Andoni. Lanza Javier. Que quiere knockout. Toma el saco de arena en el aire. Regresa a la plataforma. Lanza Andoni. Tiene que sacarlo Javier. Lanza nuevamente Javier. Otro para Javier. Están iguales los dos. Lanza Andoni. Lanza Andoni nuevamente. Le queda uno a Andoni. Le queda uno al modelo internacional, al español de Los Ángeles, que viene por refuerzo. Lanza Andoni por la victoria. 8-7. Victoria para Andoni García. Victoria para el español de Los Ángeles. Por el octavo punto azul y su tiempo. 2-15. ¿Sabes qué es lo complicado de no estar mirando atrás? Que no sabes, de verdad. Sí. Tú me decías muy fuerte y yo la sentía perfecta. Es que iban al medio y que entraban. Mira, en una dijeron ellas, ¡eso! Y pensé que tú veas que llevabas dos. Y tiraste una más fuerte y fue y cayó en la segunda, güey. Y dije, no hagan eso. Tiré del medio para el lado, no sé. Estaba tirando muy a la derecha. Sí, tiré a la derecha, a la izquierda, al medio. No encontré la dirección. Tiré en todos lados.